Buenas, este video lo armé específicamente para aquella persona que se está construyendo su propia casa dentro de un country o de un barrio privado o de un barrio cerrado, llámala como vos quieras, pero bueno, estoy seguro que tenés esa inquietud, ese miedo de decir, está bien, me voy a hacer la casa que yo quiero. Ya tengo mi arquitecto, ya tengo la constructora que lo va a hacer, pero esta casa en algún momento, en el futuro, cuando la quiera vender, ¿se va a valorizar? ¿Qué necesita una casa en un country para que se valorice totalmente? Y después ojalá en algún momento se pueda vender. Bueno, te cuento, yo estuve trabajando muchísimo en barrios cerrados y vendí varias casas. Entonces armé un estándar de cosas típicas que tendría que tener tu casa para que después se valorice. Voy a hablar sobre un ejemplo. Obviamente que no me voy a meter en tus gustos, ni en tu presupuesto, ni en nada de eso. Pero por lo menos te voy a dibujar mentalmente, yo ya lo hice igual y armé una listita, qué es las cosas típicas que tendría que tener una casa en un country para que después cuando venga alguien diga, esta casa me gusta, esta casa la voy a comprar. Quizás no es tu idea hacer una casa para después venderla. Si es tu idea, tenés que mirar este video. Pero si tu idea es vivir en esa casa durante 4, 5, 6 años y después vos querés venderla y no tener un clavo o una casa que después no se la podés vender a nadie, bueno, sí o sí la tenés que hacer de esta manera. Antes de que empiece el video, sí o sí te tenés que suscribir a este canal. Ahí en el botoncito que está ahí abajo, activate la campanita y buscame en Instagram como Nico Pastura, en LinkedIn y en TikTok. ¡Empezamos! Vamos a hacer una casa típica en un terreno de 700, 600 metros cuadrados. Las casas pueden ser de 200, 150, 180 metros, 300 metros, no importa. No me voy a meter de vuelta, te dije, en tu lápiz de dibujo. Me voy a meter en características específicas que tiene que tener la casa. Suponete que la casa es una casa que tiene 2 plantas. Entonces vamos a arrancar con ese ejemplo. Principalmente no me importa el diseño de la fachada y demás, eso manejalo vos con tu arquitecto. Tenés que entrar y una vez cuando entrás y abrís la puerta, para mí es muy importante ver el fondo. Me encanta que se vea el fondo una vez que abro la puerta, que tenga como algo limpio, una vista limpia hacia el fondo y hacia la pileta. Después van tus gustos, izquierda, derecha, eso después lo va manejando cómo es el terreno y demás. Tiene que tener una buena cocina. La cocina tiene que tener muy buena calidad de mesada, muy buena calidad de los muebles. Por favor, trata de poner unos buenos muebles. Trata de que, no te digo los 2 touch que se abren, pero por lo menos que tenga unos buenos cerrajes, que cuando los abras y los cierres sean pesados, tengan esa amortiguación, que frene un poquito antes. Eso la verdad que le da un toque muy importante a la cocina, le hace ese toque de lujo, por decirlo de alguna manera. Después, fíjate de tener un buen espacio para la heladera. Sí o sí tiene que tener lugar para lavavajillas. A mí me gusta muchísimo que tenga una isla también, que esté la cocina y la isla, para poder que la isla esté comunicado con el comedor, que vos puedas, mientras estés cocinando con amigos, vos puedas charlar con ellos y acceder a ellos y pasarle los platos o los vasos, o te pueda tomar una copita de vino, porque son cosas del día a día. Para mí tiene que tener doble bacha. En la pileta de que vos lavés los platos y demás tiene que ser doble. Tiene que ser muy amplio. Obviamente tiene que tener alacena también, con la misma calidad que te dije la alacena. También que tenga una ventana, que tenga luz natural. Que obviamente el living se ilumine por la luz natural del jardín. Que entre el sol directamente. Si están en una zonificación norte, o sea, que está orientado al norte, trata de que el fondo de al norte. Ahora nos vamos a ir paso por paso, pero todavía estoy en la cocina. Pasemos al living. El sector del living obviamente tiene que ser grande, lo más grande posible, de vuelta con vidrios piso a techo que se comuniquen con la galería. Después tenés que tener, para mí sí o sí, en planta baja, obviamente un lavadero, un lugar para guardar 2 autos, un lugar para guardar bicicletas, para guardar la máquina a cortar pasto, escobas. Eso tenés que armar y pensar un lugar para eso. En el lavadero tenés que tener espacio para poner un lavarropas y un secarropas. Por más que no uses un secarropas, poné un lugar para un secarropas. Mucha gente también hace una dependencia para la gente que limpia con su banito. Eso va en gustos, y si tenés gente que quiere vivir con vos o no, pero eso va en gustos. La verdad que eso no determina mucho. Hay mucha gente que sí le gusta tener la dependencia, pero también va a depender del costo de tu presupuesto. Después, algo muy importante, en la planta baja ya dijimos living, ya hablamos del comedor. El comedor es grande también, que esté comunicado con el living. Lo puedes hacer por separado, pero mucha gente le gusta que el comedor y el living estén juntos y que tengan acceso a la galería por las hojas de doble vidrio, que sí o sí tenés que tener doble vidrio, sí o sí aberturas doble vidrio, no podés ahí fallar. No pongas vidrio simple porque después eso a la gente no le gusta. El doble vidrio tiene que estar sí o sí. También puedes poner un escritorio chiquitito, 3x3, un 2x5x3. Algo de eso tenés que armar para la gente, para que se prenda su propia oficina. Ahora que estamos de moda con el home office, tenés que poner un escritorio, tenés que obviamente poner un toilet para invitados, un baño, que no hace falta que tenga ducha, Pero si el escritorio estás planeando que sea para tu hijo o sea para, no sé, para alguien más o para invitados, también le podés poner el baño, el toilet, que sea baño completo para que el que se quede en el escritorio a dormir también pueda usar un baño y se pueda duchar y no tenga que ir para arriba. Después seguimos con el jardín. Galería tiene que tener. Hay casas muy lindas que no le pusieron galería. Galería tiene que tener. Tiene que tener una buena parrilla. Una buena parrilla, un lugar para poner la parrilla para cocinar y otro lugar para hacer el fuego. También mucha gente le pone una bacha a la parrilla al lado, eso queda muy bien. Un lugar de guardado para cosas de carbón, la palita, toda la parte de eso también tiene que ir abajo de la parrilla, también tiene que ir un lugar de guardado. La pileta tiene que ser una bomba. No importa la medida, 6×3, 9 por lo que vos quieras, haz una buena pileta. Se está muy de moda que no sean muy profundas, generalmente son de profundidad mediana, generalmente la mayoría le pone un solarium, obviamente si tenés una visto en la laguna o al golf o a un lugar lindo, generalmente la gente le pone el sinfín, que queda muy lindo sin borde, a mí me encanta eso. Pero bueno, todo eso también, que la pileta también esté como ubicada en la parte del living, que yo el living mire directamente todo derecho. Después vamos a ir a la parte de la escalera. Tiene que sí o sí tener una ventana, que tenga un aire, algo que le entre luz a la escalera y que sea una escalera lo más amplia posible, que no sea chiquita y que no te sientes claustrofóbico. Pará, ahora vamos a la parte superior, la segunda planta. Bueno, la segunda planta, yo estoy pensando una casa con 3 dormitorios. Si querés poner 4, bueno, manejate cómo lo podés distribuir con el arquitecto. Tranquilamente con 3 dormitorios, tiene que tener mínimo 3 dormitorios. El principal, sí o sí, tenés que armarlo como master suite. ¿Qué significa master suite? Bueno, que tenga master suite significa que primero, el dormitorio es grande, generalmente ocupa mitad de planta, ¿sí? Mitad de planta y la otra mitad de planta para los otros 2 dormitorios. Pero mitad de planta tiene que ser del dormitorio principal. Si puede tener balcón o no sobre la galería, arriba de la galería, ya es un tema tuyo si te gusta o no de diseño, pero a mí me gusta, generalmente no lo usás, se llena de palomas y de caca de palomas, pero está bueno por lo menos desayunar ahí si tenés ganas. Siempre de vuelta, ventanales de piso techo, doble vidrio tenés que tener y también tenés que ponerle, obviamente, un baño en suite, un buen baño en suite, ahí ponerle lo máximo que puedas, porque la rompe el baño en suite. Tenés que tener vestidor. El vestidor tiene que ser grande. Sí, grande. Si podés meter 2 vestidores, uno para cada uno, sí o sí. Si podés, yo vi casas espectaculares, cada una hasta también tenían su baño, pero no hace falta. Un solo baño con un buen vestidor, yo creo que estás bien para lo que es la parte del master suite. Placares grandes, siempre placares grandes de piso a techo, muy buena calidad. La puerta corrediza tiene que ser muy buena calidad. La madera adentro tiene que ser muy buena calidad. Esto es importante, eso al tacto, a la vista, tiene que ser confortable y eso la gente lo mira cuando va a comprar una propiedad. Los otros 2 dormitorios tranquilamente pueden mirar uno al frente y otro para el fondo, tranquilamente. Y en el medio tendrían que tener su baño completo, hace un lindo baño, ahí podés poner doble bacha, porque si tenés 2 hijos cada uno tenga su bacha y entonces cuando van al colegio no tienen que andar uno esperando que se pillen los dientes del otro, tranquilamente con doble bacha te queda un lindo baño, bastante cómodo. Si querés podés poner en el otro dormitorio que da al fondo también un balconcito. No hace falta, pero también le podés poner eso. Ah, otra cosa que me olvidaba, la parte de la calefacción. Sí o sí, traten de poner losa radiante. Sí, la calefacción, ¿viste? La calefacción al piso, sí o sí. Sí o sí, con una buena caldera dual que trabaja en la parte de la calefacción, que puede ser, obviamente, planta baja y planta alta. A mí me encanta la losa radiante. Es algo que la gente lo pide mucho, porque después radiadores, todo eso como que pasó un poco de moda. Ponele losa radiante, los aire acondicionados pueden ser frío o calor, pero no calefacciones toda tu casa con aire acondicionado, porque lo prendés y una vez que lo apagás, se te enfría todo de vuelta, no sirve. Los pisos... Está muy de moda el porcelanato simil madera, muy de moda. Ese puedes elegir los diferentes colores, a mí me gusta mucho el clarito, hay oscuros, pero bueno, esos son detalles que tenés que por lo menos tener mínimo, hacerte una listita de estos detalles que tiene que tener tu casa. Si la querés hacer de una sola planta, porque ya sos una persona mayor, porque no tenés ganas de subir escalera o por lo que vos quieras, bueno, fíjate hacer también 3 dormitorios, el master suite que trate de mirar para el fondo, los otros 2 para el frente, siempre con un muy buen baño. Pero yo creo que simplemente, rápidamente, les expliqué en poco tiempo más o menos qué es lo que tiene que tener una casa para que se valorice o para que después no termine siendo un clavo el día que la quieras vender dentro de 4 o 5 años. Espero que les haya servido. Recuerden que esto no me meto con el gusto, con el diseño y con los arquitectos. Eso que lo haga tu arquitecto, pero esto es más que nada comercial por la experiencia que tengo de vender casas y también de no vender casas porque terminaron siendo un clavo. Espero que les haya gustado, cracks a full. No olviden de suscribirse a este canal en YouTube como Nico Pastura. Búsquenme en Instagram, en TikTok, en Clubhouse, en LinkedIn, en todas las redes que se quieran comunicar conmigo. Si me quieren mandar algún mensaje directo, siempre recuerden que contesto todo a través de Instagram. Chao cracks, hasta el próximo video.